Y tras repasar la actualidad de esta jornada, vamos con la entrevista de Ágora. Como saben, hoy tenemos personaje y además alguien muy especial, conoce mejor que nadie el plato donde nos encontramos porque él a diario presenta un programa con muchísima audiencia durante muchos años en esta casa. Hablamos de un programa de deportes llamado Deportes con Julio Insa, todo un lujo. Esta noche recibimos a Ágora. A Julio Insa, Julio, buenas, buenas noches. Buenas noches, Livia guapa. Aquí estamos a tu Bien invitación. Bienvenido, bienvenido. Lo he paralizado todo y digo voy a verte Así, un ratito. Oye, pues, Ahí hemos quedado. Todo un honor. Todo un honor, el mío. Muchas cosas que hablar en los próximos minutos y queremos descubrir también un poquito más a fondo a Julio Insa hoy en Agora. Nació en Onda, Castellón y antes de iniciarse en el periodismo trabajaba de cartero, donde obtuvo una plaza por oposición, algo que le gusta recordar con cariño. Comenzó su andadura profesional ante los micros en la COPE de Castellón y de ahí dio el salto a Valencia, a Radio Color, emisora entonces dependiente de Onda Cero. Fue entonces cuando llegó a tener un programa deportivo a nivel nacional. Poco después llega su momento televisivo, recorrió entonces los platós de Valencia TV y de Canal NO. Tras conocer al empresario valenciano Ángel Raga, surge el proyecto de Canal 7 Televalencia, donde comienza un programa deportivo que ha hecho historia en el periodismo valenciano. Hace nueve años creó Radio Sport Valencia, donde de 12 a 3 de la tarde dirige el programa Gran Deportivo. La radio la compagina ahora con la televisión. A diario aparece la pequeña pantalla de esta casa para informar y entretener de una manera especial a los miles de seguidores que no se pierden deportes con Julio Insa. Apasionado de su familia, amigos y del Valencia. Espontáneo, eufórico, imprevisible. Auténtico, así es, Julio Insa, esta noche en Agora. Una importante trayectoria profesional, sin duda alguna. ¿Qué imágenes, Julio? Muchos años, ¿eh? además. <laughs> Cuando te ven las imágenes te das cuenta que pasa el tiempo, ¿eh? Sí. Pasa el tiempo, Silvia. Pero bien, contentos, felices y muy a gusto. Me decías que se ha quedado en lo de cartero. Hay que corregir esto. Sí, bueno, porque yo en plan coloquial siempre digo, yo era cartero. Uh -huh. Yo soy funcionario de telégrafos a 24 -328 del antiguo Ministerio de la Gobernación, ah, caray. número 2 de España. Uh -huh. Y entonces, pues me apasioné por el periodismo, por la información. Me haciendo programas de fiestas. Y al final pues mira dónde hemos terminado, uh -huh. la vida. La verdad ah. que es una profesión que me apasiona. Uh -huh. o sea. Y Julio llega precisamente recién aterrizado, como aquel que dice, de Hong Kong, con esa gira que ha hecho con sí, el Valencia. Sí, sí. Bueno, cuéntame, Julio, porque una oportunidad importante y única, ¿no? Mucha, sí, una gran experiencia. Una experiencia, a mí no me gusta mucho viajar. Yo digo que, como la comunidad valenciana, no hay nada, y es cierto, uh -huh. hay donde vas, pero siempre es bonito conocer culturas, conocer paisajes, ciudades. Y la verdad que Hong Kong, al margen de que tiene mucha polución, uh -huh. a llevar muchos con mascarilla, pues bueno, sabes que es una ciudad internacional con un puerto franco espectacular, y no nos dio apenas tiempo porque confundes los días con las noches, queríamos yeah. entrar a informar de lo que realmente pasaba allí, quiero que cumplimos y bueno uh -huh. me sentí ese periodista de pie de campo, de entrevistas con el teléfono, entrevistando a unos y a otros, pero lo cierto es que un viaje muy cansado, pero también muy ilusionante de uh -huh. ver cómo en Asia también hay muchos valencianistas. Claro. ¿Con eh, qué se queda Julio Inza de todo el viaje? Pues me quedo pues, con el impacto de ver a, a cientos de jóvenes. precisamente en Hong Kong eh, con la camisa de Valencia. Ajá. Uh -huh, sí, carai. de todas las marcas, de todas las edades, condiciones y sobre todo cuando les dices amunt a los asiáticos que te miran con los ojitos así ¿Sí? y a la segunda vez que le dices amunt, <laughs> en miran todos amunt Valencia y gente encantadora, eh, muy cordial. Y nos recibieron, la verdad, que de forma muy. Sí. Eh, Julio lleva muchos años dando información del Valencia, de deportes, pero ¿recordaba una etapa tan intensa con la que, lo que hemos vivido no. y aún no ha acabado? De, no. Un acontecimiento detrás de otro, con la venta, con todo... No, no. me pilla una época como esta casa, muy complicada, muy difícil. Intentamos mantener la independencia informativa y decir las verdades. Sí. El tiempo siempre dice en Silvia sí que pone cada uno en su lugar, uh -huh. los está poniendo... yo cogí la bandera de no hincar la rodilla ante una situación social en el Valencia muy complicada, difícil de explicar, muy manipulada y bueno, de hecho hoy eh, vengo a esta entrevista a darte una primicia ah, que voy a enseñar todavía eh estoy recogiendo múltiples papeles a todos sí. los niveles de lo que son las operaciones del Valencia Club de Fútbol tanto pasadas como futuras y estas que son actuales que intentaremos hoy un poquito desvelar en el programa. Es decir, yo, por ejemplo, pues he tenido una reunión hoy y he ido a comer a las cuatro y media de la tarde. Ah, ¿sí? Y tenía otra reunión y digo, me espera Silvia. bueno. Pero si sí, yo esto no lo he visto nunca. Ha sido, esto es una cosa... Kafkiana, o sea, no, no se entiende. No se entiende, eh... pero lo veo con, que no se lleva bien esta información lo veo preocupado a Julio lo veo cabreado no, incluso sí, indignado sí porque decepcionado Julio? con una sociedad valenciana que ha intentado sin ninguna peseta o sin ningún euro quedarse en Valencia de Valencia lo han expoliado entre unos y entre otros y lo que es la madre que es el Valencia la han convertido en la madrastra del que han chupado mucha gente se ha llevado dinero mucha gente y siguen pensando llevarse el dinero mucha gente entonces cuando conoces esas noticias e investigas y no te debes a nada ni a nadie, pues lo cierto es que eh, te duele como club que sientes y, y que vives las 24 horas. ¿no? Claro. Entonces, Pero por, por, de decir... por entendernos, porque quizás las personas que nos están escuchando ahora no siguen a no. Julio a diario este culebrón. Hacen mal, hacen mal. Hacen mal. <laughs> si nos a la otra vida sin saber lo que ha pasado. Por eso, esto, eso, complicado. por situarnos, ¿dónde estamos? ¿Ha salido hay alguna noticia al respecto de Bankia? Bueno, había una, es... una reunión de la Comisión sí. de Riesgos de Bankia, se filtró hace dos días un presunto acuerdo, hay un cláusulas de confidencialidad y como ha habido tanto eh, misterio, manipulación en el proceso, tantas mentiras, eh tantos desengaños, tant, tantos intereses, al final pues claro, la gente está histérica. Usted mm -hmm. yo estoy histérico, estoy nervioso, tengo estrés, ansiedad vital y el resto también. Julio, se cierra la venta, ¿qué hacemos? ¿A quién se va a vender? ¿Qué es lo que está pasando? Como si tú estuvieras en todas las conversaciones. Claro. Yo realmente creo que cada día que pasa es perjudicial para la entidad. ¿Y que hay que tomaría una decisión? Lo que pasa es que hay gente eh, que tiene muchos intereses millonarios, Ajá. o de poder, o de vanidad, sí. que impiden que esto se lleve a cabo. ¿Era la mejor candidatura la de Peter Lim? ¿Va a hacer un gran Valencia? ¿O primará el negocio, avala o pone el dinero? Porque yo no me aclaro con este tema... Te voy a hacer ese papel en exclusiva. A ver, una exclusiva... Que, 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 que lo que me filtran a mí. A ah, caray. Estas son las ofertas. Estas son las ofertas ahora sí. mismo. Las, las, que, habían, las, que, habían, las que habían y las modificadas. Sí. Para esto hay que trabajar, no se las dan a uno. Y entonces yo lo que sí que veo es que eh, aquí ha habido un proceso muy sucio por parte de algunos hombres de Bankia, no hablo del señor Gorigozari, no hablo de la entidad, pero sí de aquellos que estaban en Caja Madrid, estaban en Mancaja, vino la fusión, fue un desastre total, y yo creo que lo que han intentado aquí es quedarse en Valencia sin poner ni uno, como hicieron en el 2009, fue un auténtico para mí fraude, y engañaron a la gente con el tema de la ampliación de capital, y ahora pensaban hacer otra operación espeluznante eh, con el tema del patrimonio del Valencia, que yo siempre he mantenido que vale mucho dinero. Yo lo situaba antes de la crisis en casi mil millones de euros, hoy se puede calificar en 500 millones, más la marca Valencia Club de Fútbol del mundo, más los ingresos que bien gestionados se pueden... eh, realizar. Por lo tanto, yo creo que quedarse el Valencia con un euro eh, y refinanciarlo todo me parece que es una barbaridad. Yo creo que Valencia es uno de los equipos más potentes de Europa si hay ambición, si hay ganas de trabajar, si se moderniza el club y si creamos marca internacional. Más de uno daría muchísimo ahora mismo por tener esa carpeta verde que ha traído sí. hoy aquí Julio Insa a Agora. ¿Tiene miedo de dar información? No, de... ¿no? No, Julio nunca lo ha tenido, yo, ni, ni ha yo, tenido pelos en la lengua para contarlo, creo, ¿no? pero creo, estamos en un momento delicado. Sí, sí yo creo en Dios, quiero en la Virgen y yo creo que cada uno en la vida tiene un cometido. Uh -huh. Y entonces mi madre me decía que ni eres más porque te halaguen, ni eres menos porque te desprecien. Lo que eres, eso eres. No me importa la opinión. Sé que me siento querido por mucha gente uh -huh. y mientras tenga esa completa satisfacción y una gran familia, gracias a mi mujer y mis hijos, que son uh, mi felicidad y mi trabajo y mi equipo. Pues no me preocupa ni el tener más, ni el tener menos, ni el tener pelos en la lengua. ¿eh? <laughs> ¿Era Cerberus un fondo buitre? Sí, sí, Cerberus no era un fondo. Cerberus era un fondo, en un momento determinado, que utilizan sí. eh, para quedarse en Valencia. Entonces sí. utilizan a gente de la sociedad valenciana. Y entonces, por ejemplo, te puedo decir de Cerberus, en la segunda oferta, pues mira, aportación a la Fundación Cero, en el Capital Deportivo 100 millones, si fuera positiva la cuenta de resultados de Valencia. Eh, valoración premone, y que yo no entiendo, 0,45, y luego al final, pues era una, una oferta desastre que aumentaba la deuda del Valencia y que realmente no decía nada. Por ejemplo, en el pago a la constructora de la UTE de Bertolillo, Ayuntamiento, decía que se iba a negociar, la estructura y transacción era con quita, el desembolso del capital en compra de acciones se refinanciaba cinco años y la cancelación de las deudas de la fundación, sí, pero todo refinanciado por Bankia donde Banque también tenía parte, ese día está bien. Caray. Es, es decir, basta ya. Basta ya que basta ya porque es un sentimiento el Valencia. Y ya que no se quiso refinanciar por parte de Banque, que a sí que le refinanciaba, pues por lo menos eh, da facilidades para que el Valencia crezca. Yo creo que hay buenos inversores para que el Valencia en breve sea uno de los clubes más importantes del mundo porque tiene potencial y tiene afición. Mm -hmm. Es decir, tiene clientes. Está en claro. todo el mundo. Está claro. Y en todo este culebrón, en todo lo que está pasando, en todos estos acontecimientos que estamos viviendo, ¿qué está haciendo el gobierno valenciano, nuestros políticos? Eh, Julio, que lo vive tan intensamente, eh, se siente defraudado un poco también por, por, por la... Poquito, porque yo pienso que la vida hay que dar la cara. Y cuando uno asume la responsabilidad de gobierno, yo pienso que el político emana de la sociedad civil para servir a esa sociedad, no para servirse de la sociedad. Entonces yo creo que el Valencia Club de Fútbol en este caso, pues cuando ha tenido el conflicto del aval de los 90 millones, que yo no firmé, mm. ni firmó el Consejo de Administración actual, lo firmaron ellos, se hicieron con el poder y eso, eso debe de exigirse una responsabilidad. Ahora han estado muy preocupados en que eh, se libere el aval, se libere el aval, muy bien, pues una vez se ha liberado el aval, yo creo que el gobierno valenciano la mejor declaración es la de apoyar al Valencia, de que entre la mejor oferta para el Valencia y no recibirá a nadie más. Yo creo que hay una fundación, había un Valencia Club de Fútbol, Bankia no era quien para vender, y yo creo que se ha hecho una auténtica chapuza, chapuza, pero en toda regla. La pregunta es, ¿y qué va a pasar ahora, Julio? Pues yo creo que se tienen que decidir ya porque la gente se está poniendo nerviosa y cuando uh -huh. la gente se está pone nerviosa demasiado, claro. Sí, porque se van perdiendo fichajes que puedes hacer porque no cuentas o no sabes qué presupuesto va a tener el equipo porque depende de quién compre el Valencia o no, tiene unas aspiraciones u otras y porque hay unas leyes. Y las leyes, al final, ten en cuenta que en el anterior Consejo ya hay varios imputados, entre ellos también el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, mm -hmm. el expresidente Manolo Llorente, Javier Gómez, hoy vicepresidente de la Liga, está en el jugado de lo penal número 3, y veremos cómo acaba el tema. Claro. Esto es triste, porque sí. que a, este, a este momento de, de la temporada que se tiene que estar hablando de fichajes, sí. de si nos clasificaremos para la Champions, sí, sí. Eh, que, que estamos con, con sí. estos, estas historias. Sí, porque suyas. la gente tiene ilusión, la gente quiere hablar de fútbol. Claro. ¿A qué vamos a fichar? Bueno, pero espérate a ver quién compra. Oye, pero ¿y entonces, ¿quién compra? ¿Y por qué no se dice el comprador? Eh, se filtran no hay comunicados oficiales. Cuando se dice que hay prácticamente un acuerdo, Bankia sale y dice, no, todavía faltan unos flecos, todavía no está hecho. Entonces, ¿Qué pasa? Eh, que sale otra situación. Bueno, pues parece que sí que han llegado a un acuerdo, pero ¿quién lo dice? Y yo mientras tanto sé que están en Madrid haciendo conferencias, multiconferencias, estas modernas, que antes no existían, sí. con unos, con otros. Sí, sé que hay quien pide, por ejemplo, se llama un SWIFT financiero, uh -huh. que es que un banco a otro, en una clave, comprueba si hay dinero o no. Y entonces no, no, no lo hacen, no lo hacen. Son vagos, son vagos, no trabajan. Son cinco minutos para saber las cosas, hoy, sí. hoy en el mundo. Y andan, van cambiando a unos, ponen a otros. Y, y generalmente siempre son los mismos. Unos que estaban en Bankia estaban en Cerbero, los de Cerbero estaban en Bankia Habitat, los de Bankia Habitat no se sabe dónde están. Tiran a uno, ponen a otro y, y, y negocian con todos. Lamentable, muchos, Julio. Muchos millones de euros en comisiones. Una no, ah. barbaridad, una no, barbaridad. No, lo cuenta sí. todo, Julio, por las noches, los deportes lo sabe. Mira, mira, fíjate. Ah, caray, que esto... aquí hay mucho. No, mira, para mira, mírate, mira, mira, mira. Mira, hay mucho... esto son es sí. un de correos. Sí. Esto es una demanda. Información que... que va... Mi afición dice papelitos, Julio, papelitos. Vas eh... a dar esta noche en tu programa, Julio. Sí, algo, Mira, mm. ves, Don Salvador Vidal Fernández, notario. Mira, ves. Sí. Mira, mira qué sí, Luego, luego sabes qué pasa, Silvia, te lo enseño a ti y luego lo tengo que reordenar. Mira, ¿ves? ...más paperitos. ...aquí hay mucha documentación es, importante... Este, es, ...sí, ¿no?... ...estos que Muchísimo. son todos... ...todos inocentes... Estos que, ...estos que van... ...van siempre conspirando detrás... ...lo que sí. hacen que trabajar... ...y esto, pues mira... ...si tú lo quieres leer... ...pues te podría decir... Eh, ...que esto es un confirming de un banco... ...correcto... Mm. ...que lo tengo yo ya... con aquello de que dicen... ...si uno pone o no pone o deja de poner... ...pero no pasa nada... Bueno, no, te, cara, ...no te preocupes insistimos. que mañana no vendrán muchos... No. ...no, muchos medios de comunicación... ...o muchos periodistas... No pedirán los papeles, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay medios de comunicación que tienen pactos convenidos. ¿Sabes lo que es un pacto convenido? Sí, eso me, me lo imagino. Tú no me ataques mucho que ya te pondré mucho dinero en publicidad. Correcto. Esto esto se sigue dando todavía. Sí, pero yo tengo que dar la vida por la afición del Valencia. Ajá. Y entonces aquí no vienen. Ya. Ni se les ocurren. <laughs> Máximo llaman a mi mano derecha, que es María Caballero, que es un fenómeno, y dicen: Oye, puedes parar al toro un poquito que nos está incendiando Valencia. Ah, sí, eh, y María dice: Díselo tú. Ya no hagas de pero, presión todavía. No, 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 pero a mí no me llaman. No. Ya. A mí no me llaman. No. ¿Da respeto? ¿Da miedo, Julio Insano? No, no. ¿Y por, por qué no te llaman directamente? Pues porque una vez o dos lo he intentado hablar conmigo y, y la respuesta ha sido: bueno. Si ¿sí puedo meter en la cárcel. No yo, no yo, los abogados y los jueces, ¿Yo quién soy? Esperemos que este culebrón se acabe pronto. Sí. Y a todo esto que, que dice el presidente Salvo, sabemos que hay muy buena relación entre Julio, Insa y Salvo. Bueno, es que yo tengo una buena relación con Salvo desde. Porque es el hace... presidente del Valencia. No, desde hace cinco años. Uh -huh. Pasa que sí que es cierto que, donde tenía esa relación, tanto con su padre, que es un fenómeno, Belardo Salvo, sí. que le mandó un abrazo, lo operaron a corazón abierto. Uh -huh. y ya está fuerte, ya está fuerte. Con uh -huh. Lalo. amigo mío personal, David, y con Amadeo, que ahora veo menos desde que es presidente de Valencia. Ajá. Y cuando lo veo, yo digo, a ver, yo antes venía aquí, íbamos a almorzar, íbamos al pabellón de la Fonteta juntos, y ahora, desde que eres presidente, ni almorzamos ni íbamos al pabellón. Dimite. <laughs> Le digo con cariño. Dimite Será... o perderás un amigo. <laughs> Pero ¿Será no... salvo presidente con todas las letras... o matizadas, Julio? Pues salvo merece ser presidente de Valencia por lo que ha hecho. Sí. Es decir, plantarle cara a la burguesía valenciana que no ha puesto un duro, plantarle cara a Banquea, plantarle cara a sectores del gobierno. No hablo de Alberto Fabra, sino sí de uh -huh. algún que otro consejero. Uh -huh. Y merece ser presidente porque ha dado ilusión y mientras eh, cuente con el apoyo de un personaje como Peter Lim, sí. pues yo creo que eso genera ilusión. Uh -huh. Y del resto uh -huh. se tiene que defender ellos. Yo no puedo. Claro. Y, pero el apoyo lo tiene de Peter Lim. Sí, sí, porque no es la primera vez que seguramente le han dicho a Peter Lim que ya tendría el Valencia si Salvo no fuera presidente. Y eso me irrita. Ah, sí, porque yo sí. soy social. Uh -huh. Social no socialista. Aunque <laughs> respeto todas las ideas, social. Es decir, si Mamadeo Salvo ha traído un inversor como Lim o ha traído un inversor como Wanda, y si los rusos, por ejemplo, han traído que no se sabe si Carboni o no sé quién, y yo siempre he dicho la mejor oferta, la mejor, para el Valencia Club de Fútbol. Uh -huh. Ahora, comparar a... Si habláramos solo de fútbol, comparar a Salvo con Llorente es comparar, pues que te diga yo, al Valencia, al Valencia con el vitigudino de abajo a siete partidos. O sea, no te ganaría nunca, ¿no? Pues es igual, o sea, de Salvo Llorente, o sea, es Llorente era un empleado de Bankia que se ha hecho multimillonario en el Valencia. correcto. Bueno, pues veremos qué pasa. I, y, ya está. I, eh... y, acabará mal. Sí, acabará mal. Sí, sí. ¿Por qué? Sí, porque hay Dios. Yo siempre creo en Dios y en la Virgen. Y al final, los caminos del Señor son inexplotables y, y esto no se lo esperaban yeah. o sea esta reacción de salvo que viniera lim con Wanda que aparecieran los rusos no se la esperaban ellos tenían su negocio montado la, la tiendecita y esto como que les ha trastocado todo sí Julio? ahí deben ahí no sé de una querella ahora banquia, de la módica cantidad de 18 millones y medio de euros Caray. que escurren el bulto y quieren que mandárselo a Valencia y un conocido mío le ha dicho no no al Valencia no a vosotros tenemos los nombres también. ¿no? También. Sí. Bueno, vamos... Yo, yo creo que lo que tienen que hacer ¿Así? es arreglar lo que sea. Claro, porque... Y salir, salir discretamente por el foro. Ajá. ¿Será posible esto? En el momento en el que estamos, Julio. Sí, sí. Porque, sí, hombre, Valencia no va a ceder en una posición de, sí, de mercado fácil. Y si ellos piensan que van a aburrir al im van a aburrir a los rusos, y van a aburrir a todo el mundo para que vuelva a tercer Venus... Eh, ya. Bueno, vamos a relajarnos. Sí. Sí. Vamos a olvidarnos, no, no, ya lo sé, pero vamos a olvidarnos de todo esto del culebrón. Sí, sí. Y quiero que veas unas imágenes, que las veamos, porque como veíamos en la entradilla, decíamos eh, que es impulsivo Julio. Inesperado, pasional. Eh, pasional. Y claro, porque esto de decir, bueno, vamos a ver una retransmisión del partido, pero no se ven las imágenes, o sea, sí. escuchas eh, que lo retransmiten y ves a Julio. Esto, cuando viene alguien de fuera, en sí. Valencia nos, ya sabemos, pero dicen, ¿cómo puede ser posible que tenga tanta audiencia? ¿Qué hace este señor? No lo sé. Eh, bueno, pues vamos a ver Bueno, sí, claro, pero lo he te voy a contestar claro, porque sí. nosotros decíamos radio. Sí. radio tú y Ángel Raga. Sí. Yo le llamo al senador, ¿El senador? su hijo, Ángel Raga. I Y entonces Ángel Raga me dice, che, dice, ¿y por qué no, eh, eso que hace en el partido, Posem dos cámaras ahí y, y, y radies el partido. Y yo digo, ¿Per No, perquè qué, Ángel? Porque yo me facho el café, ne, me faig el puré y soy feliz. I a la tele pues no puc estar ahí en el puré, total que al final res. Y empezamos la fiesta, pim, 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 pim. Y ya llevamos un sinfín de años, que por cierto, sí. si los políticos de turno en su momento hubieran sido justos, Canal 7 seguiría de Ángel Raga, no solo hubieran dado a un grupo relacionado con el Gurtel, un tal inútil Duribarri, uh -huh. y no hubiera quebrado la televisión. Otro, otro gallo y menos mal que Ángel Raga, volvimos sí. a los viejos tiempos y que compras la televisión y te paso por encima. <laughs> y me costó un poquito, convenció a ah, sí. Ángel, que tiene mucha ilusión y está haciendo un esfuerzo fenomenal. y es yo creo que vamos a ser una televisión, si no lo somos ya, puntera bueno, a provincial. Pues, Eso es una satisfacción también. La es que Pero sí. la idea fue de Ángel Raga. Ajá. Ah, caray. Pues vamos a ver estas imágenes sí, bueno. con Julio Insa sobre momentos claves de deportes con Julio Insa.

Mm. Pero nadie te dice, oiga, mire usted, aquí está la prueba. <laughs> bueno, nos <laughs> hemos raído hoy mucho, Julio. Sí. Caray. Yo cuando veo estas imágenes no te sí. quedas, tú, que me da un poco de vergüenza. ¿Te da vergüenza? ¿En sí, serio? Ajena, ajena. <laughs> Caray, que no. Lo que no. ocurre es que, sí. la... es difícil de explicar, pero sí. por ejemplo, es el momento, claro. estas imágenes que tú tienes en Basilea 3 a 0, y yo llego al avión y digo, 5-0 ganamos. Y hace la alineación y dice, ¿cuántas eses tiene el equipo base? 5. Y digo, venga, va, pues tres de Alcácer, y, y empiezo, me, me vengo arriba, sí. y, y, y noto que la gente también, sí. sí, noto como sus vibraciones en casa, lo que se un aficionado claro. del Valencia muerte, ¿no? Y entonces y ya te metes ahí, va todo por el aire. Y cuando ves que eso se consigue, esa alegría, pues sí. no sabes qué hacer. porque... La silla por el aire, sí, sí. La, la, la planta por encima sí. de... No, María, María dice, al quinto te comes la planta. Y yo en ese momento digo, vale, de acuerdo. Y luego dice, quita la planta, que no marcamos, y quita la planta. Y con sí. tal de, de ganarnos. Me dice mucha Pero... gente, ¿y no le dará a este señor un infarto un día, Julio? Sí, es posible, es posible. Hombre, es posible. porque lo vives tan pasado. De pasional. hecho, en la Plaza de Toros, su eminencia, doctor José Luis Zaragosí, en ha río de arriba abajo, que vive de milagro, ¿eh? Y dice, bueno, para lo que te queda, y total, ¿qué, ¿Qué me dice? No hagas lo de la Plaza de Toros, ¿eh? Mm. Yo le lo digo, tienes. Una, una final del Valencia. Caray, es, es que es, esto a mí se me ha puesto la y, vamos, me he emocionado. En el 95 ya éramos Mestalla, una, eh, sí. una final contra el Coruña Ajá. y contra el Madrid íbamos a la Plaza de Toros. Lo que pasa que esto no, no, estoy... esto no lo ha conseguido nadie en Valencia. Sí, no, hombre, con tanta gente no soy de meter. No digo un periodista sí, deportivo sí, no, Sí, a lo mejor los políticos sí. o algún no, cantante, pero podemos, la, la Marabunta, como le denomino cariñosamente a la afición, podemos. Ajá. Si hay un partido y tenemos que llenar Mestalla y Mestalla. Y si tenemos que poner 15.000 o 20.000 fuera, lo hacemos. Y yo es el poder, yo no, porque la gente lo transmite lo que es el poder de la afición del Valencia. Uh -huh. Bueno, necesitamos ahora ilusión, claro sí, que necesitamos sí. jugadores, necesitamos sentirnos importantes. Necesitamos que cuando juguemos contra el Madrid y el Barcelona y el Elche y el Atlético de Madrid decir aquí está el Valencia, ¿eh? Y saliré como digo yo, tararan, chan chan, de ahí va el Valencia. Eh, Julio, ilusión. me dicen mis compañeros que me he pasado la entrevista que más me ha durado, ni ¿Sí? con ni presidentes. Pues oye, pues se me ha hecho ni... muy cortita. A mí también. Casi te esperas a las 10 y te entrevisto yo. Ah, sí, pues claro, venga, porque... Hacemos <risa> doblete. <risa> Julio, es, un, placer, un placer, de verdad, de que has estado con nosotros. Y enhorabuena por el programa, ¿eh? porque sí. sé que has tenido mucha audiencia también. Uh -huh. Sé del esfuerzo que está costando hacer una programación uh -huh. a todos los niveles local en Canal 7 Televalencia. Uh -huh. Y bueno, y tú eres parte también importante y te deseo también lo mejor. Uh -huh. ¿sí? Venga, pues eh, muchísimas gracias, Sé que lo conseguirás. Venga, muchas gracias. Gracias. Bien. Repetiremos experiencia porque se me han quedado un montón de cosas por preguntar. cuando tú quieras. En cuanto se produzca la venta... Te quiero aquí. Entonces ya te matizaré bueno, yo. Oye, ¿y ¿me puedo hacer fotocopias de esa carpeta verde? Mm, no. Va a ser que no. No. <laughs> no, porque te lo voy a tener que explicar. Ah, oh, vale. Y entonces, no me voy a quedar igual. Y entonces me vas Vamos a perder a mucho, tiempo. Sí. Bueno, no. Julio, bueno, mucho tiempo. tiempo. Bueno, Julio, te veo luego a las 10 deportes deportes con Julio e Insa Buenas Mesafo. noches. Gracias. Todo un lujo, nuestro compañero Julio Insa, hoy en Ágora. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque aún no ha acabado Ágora. Nos queda una tertulia muy interesante sobre Cinema Chobe. Se ha presentado hoy y recibimos a sus protagonistas.